alcalde Jorge Eduardo Rojas, cuéntenos, este es la primera vez, es el primer encuentro que se hace con organizaciones bases y con el gobierno local. ¿Cuál es el balance y cómo ha sido la acogida con la comunidad? Pues muy bien, lo primero es que para el contexto de todos acabamos de invitar a las juntas administradoras locales de los 11 comunas y los 7 corregimientos, a las juntas de acción comunal de todos y cada uno de los barrios y de cada una de las veredas de Manizales, a los clubes juveniles, a los jueces de paz, entre otros líderes comunales y comunitarios que nos están acompañando hoy a un ejercicio entre el gobierno y la comunidad social organizada que viene a interactuar, a hablar con los secretarios de despacho, a mirar los problemas que tienen, a ver la oferta institucional, a capacitarse, a sacar adelante la elección de las juntas de acción comunal que es finalizando este mes. O sea, haciendo un trabajo muy juicioso en una común unión entre los líderes comunitarios de los barrios y las comunas, de las veredas y los corregimientos con el gobierno local. Estamos haciendo un trabajo mancomunado. Yo creo que el balance es muy positivo, que la gente al menos tiene ya el contacto directo con cada secretario, con cada gerente, con los funcionarios de la alcaldía y nosotros con ellos. Finalmente, el objetivo es tener un plan de desarrollo más organizado. Ellos nos están entregando por comunas unos planes de desarrollo locales muy juiciosos, entre otras cosas, casi que con la puntualidad de necesidades barrio por barrio, ni siquiera comuna por comuna, y eso está enriqueciendo la construcción del plan de desarrollo, así que el balance es muy positivo. Qué bueno, alcalde. Y este ejercicio articulado como entre las comunas, los secretarios de despacho, también va muy de la mano con el plan de gobierno suyo, que es el gobierno en la calle. Así es, seguimos interactuando. La idea es que la gente tenga cómo acercarse al gobierno y nosotros lo que hemos hecho permanentemente es hacerlo al revés, acercar el gobierno a la gente. No hacer que la gente tenga que sufrir para pedirle una cita a un secretario. Aquí no puede decir ningún comunero de Manizales ni ningún miembro de la Junta de Acción Comunal que no ha podido hablar con un secretario o con el alcalde. Yo hoy, primero en las puestas en escena de gobierno en la calle, he atendido miles de personas, pero hoy aquí he atendido a cuanto comunero y comunal se arrima a conversar y a dialogar sobre problemas de su sector, pues hemos podido hablar, y con los secretarios pasa lo mismo y eso cambia el estilo de gobierno.